No hay ningún problema. La computadora Beam ya casi termina de reparar el aparato brillante de poder. Bien, no quiero que se me haga tarde para mi gran entrada. Cuando salgamos, el equipo Beam nos seguirá como polillas a la luz y... ¿Qué? Ningún estamos bien. Parece que estamos perdiendo la señal. Hablamos luego, bye. Parece que Starbeam y su compañerito regresaron para una segunda vuelta. Y trajeron a una amiga. Oh, ¿esas son más armas, Beam? Son los niños. Espera, mira a Sara. Hola, tía Wonderbeam. ¿Abuelo? Soy Echo Beam ahora. Hicimos una mejora. Sí, ya lo veo. Impresionante. Oh, no. Les dije que no deberían estar aquí. Tranquila, tenemos un plan. Ajá. La energía de esas trampas se sintonizó a una frecuencia sónica específica, lo que significa... Podemos vencerlos si los atacamos con el sonido. ¡Hora de tocar, Echo Beam! ¡Ay! No funcionó. A veces, solo debes decir, respira un poco y piensa bien. Haz un plan y entregue el 100. Inténtalo. Creo que una frecuencia sónica más alta es la solución. Algo como... ¡Lo hizo! De acuerdo. Es hora de recuperar nuestra casa. ¡Lo hizo! ¡Barcos tambaleantes vienen para acá! ¡Tienes que hacer algo, Marla Malhumor! Lo siento. ¿Acaso estás bailando? Perdón. ¡Rock and roll! ¡Están adentro del faro! ¿Dónde están? ¡En la sala de control! ¡Ay, no! ¡Está cerrado! No por mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Sí! Ahora vayamos a la sala de control y mostrémosles quién manda aquí. Un momento, Riff. Tú quédate aquí y cuida mi sopa. Sí. El aparato brillante de poder está listo. ¡Ay! ¡Vaya! ¿Qué es lo que hay que hacer para que funcione? ¡Solo hay que...! ¡Puedo sentir el poder! ¡Es mucho poder! ¡Caracoles y grillos cantores! ¿Qué les está pasando? ¡Ahora nunca podrán detenernos, equipo Beam!